son puntos identificables, en lo general están situados en la superficie del cuerpo. Estos identifican la localización exacta del punto anatómico a ser medido. A partir se localiza una zona de tejido blando. Bueno, comenzaremos marcando los puntos antropométricos y como primer punto vamos a poner el punto en el acromio. Localización: situado detrás y a la derecha del sujeto, se palpa la espina de la escápula hasta llegar al acromio. En este punto se encuentra el comienzo del borde lateral, que en general se desplaza anteriormente de la forma levemente superior y medial. Bueno, como segundo punto vamos a marcar lo que es el radial. Es el punto en el borde proximal y lateral de la cabeza del radio. Localización: se palpa hacia abajo en la fosa lateral del codo derecho. Se puede sentir el espacio entre el epicóndilo del húmero y la cabeza del radio. Bueno, como siguiente punto vamos ahora a marcar lo que es el acromio radial medio. Localización: se mide la distancia lineal entre las marcas del acromio y el radio, con el brazo relajado y colgado al costado del cuerpo. Marcas del tríceps y bíceps: mesobraquial, medimos el perímetro del brazo y se marca la línea horizontal del tríceps en la parte posterior por debajo de la cinta y la marca horizontal del bíceps arriba de la cinta en la parte anterior del bíceps. El punto medio de la zona posterior del borde superior de la rótula. Localización: se palpa la rótula desde sus bordes lateral y medial hasta llegar al borde superior. El borde superior se palpa a través del tendón del cuádriceps. Para marcar la cruz, tomamos en cuenta el punto del olecranón. Seguimos con el eje del húmero derecho hacia arriba para medir el pliegue del tríceps. Marcamos una línea horizontal del bíceps longitudinal con el punto de inserción del tendón del bíceps paralelo al húmero y marcamos. Vamos a marcar con el dedo índice y pulgar, tomamos el pliegue suavemente, esperamos 2 segundos y hacemos la medición. Esto lo volvemos a hacer con el pliegue del tríceps y bíceps. El punto está más abajo del ángulo inferior de la escápula. Localización: se palpa el ángulo inferior de la escápula con el pulgar izquierdo. Se extiende dificultad en localizar el ángulo inferior de la escápula. El sujeto deberá mover el brazo derecho lentamente en dirección hacia la espalda. Se palpa entonces y de manera continua el ángulo de la escápula, mientras el brazo vuelve al costado del cuerpo. En el ángulo de 45 grados, desde la marca subescapular. La localización: se dibuja una línea desde la marca subescapular que se vaya hacia abajo lateralmente con el ángulo de 45 a 2 centímetros del punto subescapular. Se dibuja una segunda línea perpendicular a la primera para iniciar el alineamiento de los dedos del índice y el pulgar al tomar el pliegue. La medición de este pliegue: tomamos casi horizontalmente el punto del pliegue de la cresta ilíaca. Posición: el sujeto adopta una posición relajada del pie. El brazo derecho debe estar en aducción y cruzado sobre el tronco. Método: la línea del pliegue generalmente corre ligeramente hacia abajo en dirección posterior, como determinan las
realiza una línea mediaxilar, dividiendo el cuerpo en dos a la altura del ombligo. Posteriormente, palpamos el borde lateral superior de la escápula y marcamos. Para el punto, realizamos el pliegue apoyándonos con el dedo pulgar suavemente y realizamos la inserción y medimos. La medición de este pliegue es importante. Se toma el punto del pliegue abdominal. Para este método es importante que este punto se asegure el pliegue inicial, tomando sea estable y amplio, ya que la musculatura del bajo del mismo a menudo está escasamente desarrollada. Este puede provocar una subestimación del grosor del tejido cutáneo. Este pliegue tiene tres puntos de referencia. El primero es la marca iliocostal. Se traslada en un plano horizontal hacia adentro. Se va a cruzar con la inserción del punto que une la espina ilíaca anterior y el pliegue axilar anterior. Se mide y se traza la línea. Se realiza la cruz y se mide a 45 grados y medimos este pliegue. Para este pliegue, los pies deben estar paralelos. Se mide la superficie para marcar la parte medial de la pantorrilla. Para situar el punto del pliegue, se marca con una línea vertical en la cara más medial de la pierna. Esta marca se puede obtener fácilmente si el sujeto apoya su pie al suelo. Para este pliegue se palpa el borde de la rótula, se marca el patelar como punto de referencia. Con la cinta métrica medimos del punto marcado hacia el muslo, marcamos la mitad y marcamos la marca horizontal para el pliegue en la cara superior del muslo de la marca vertical y medimos.